Hola, bienvenidos a Cifranaya Services. It's where to learn Espanol. We're continuing with our Spanish basics video lesson series, exchange personal information, and we are currently on part four and you're going to learn how to explain what you do or what your job is and the verb to be and to work on the first person of the first person of the singular. Excellent. If you remember from the previous video lesson. Uh, we were going over the following um, questions. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? We're continuing with this one here. ¿A qué te dedicas? And we're going to follow the formula. Soy profesora de español. For example, trabajo en una escuela. Okay. Now we have different professions here and we're going to continue with this formula. The question, ¿A qué te dedicas? and the answer soy followed by the profession, okay? For example, ¿A qué te dedicas? Soy doctor. Okay? So uh, I want you to uh, say out loud, okay? ¿A qué te dedicas? Muy bien. Soy doctor. Excelente. Let's do the next one. ¿A qué te dedicas? Soy profesor. Muy bien. Now I want you to ask me the question. Go ahead. Muy bien. Soy arquitecta. Excelente. ¿A qué te dedicas? Soy escritora. Muy bien. Excelente. Now, let's add a little bit more information. Remember the formula from the previous video? ¿A qué te dedicas? Followed by the, the answer soy. Follow a profession and trabajo en, I work in the place. Ok. Let's go. ¿A qué te dedicas? Soy doctor. Trabajo en un centro de salud. Muy bien. Next one. ¿A qué te dedicas? Soy profesor. Trabajo en una universidad. Excelente. Now, you give it a try. ¿A qué te dedicas? Muy bien. Excelente. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecta. Trabajo en una oficina. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecta, muy bien. Excelente, tú puedes. ¿A qué te dedicas? Soy escritora. Trabajo en una editorial. Fantástico. Now, I'm going to ask you and I want you to say the whole sentence, okay? ¿A qué te dedicas? Muy bien. Now let's go over this fantastic dialogue. With Ezra, we have Ezra in the house. Yay! Bienvenido, Ezra. Hola. <laughs> ¿Estás listo? Sí. Muy bien, let's go. Hola, ¿cómo te llamas? Lea, ¿y tú? Yo soy Ezra. Mucho gusto. Encantada. ¿De dónde eres? Soy de Cuba. ¿Eres cubano? Sí, ese eres. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy brasileña, de Río de Janeiro. ¿Ah, sí? sí. Vale. ¿Y qué idiomas hablas? Yo hablo inglés, español uh -huh. y portugués. ¿Y tú? Yo hablo español y un poco de inglés. ¿Y qué te dedicas? Soy profesora de español. Trabajo en una escuela para adultos. ¿Y tú? Soy diseñador gráfico. Trabajo desde casa. Ah, muy interesante. Exactly. Gracias, Ezra. Yeah. Hasta la próxima. Absolutely. Now, this extra practice. If you remember, we have filling in the form. Let me know how you're gonna know with that, and I'm gonna leave a link on the subscribe on the description box below. And it's like a nice fun game where you're gonna see like a video. No, not a video. Sorry, a picture. And you have to guess what profession it is, and you have to type in Spanish. So I hope that you have fun with that. And please don't forget to subscribe, like, share, leave any comments if you have any queries. And stay tuned for future video lessons. Uh, we are continuing with um, asking and giving information. We're going to see part four next video. Yeah, willing. So stay tuned and have a good day. Bye for now.